目の前に皆様をご覧いただいていかがでしょうか。Hola, buen día. Bueno, nada, estamos contentos de estar, o yo personalmente, de estar otra vez acá en Japón. No es la primera vez que me toca venir. Ya tuve la oportunidad de venir en diferentes momentos. Y nada, cansado también un poco de toda esta gira que llevamos y con ganas de jugar el último partido antes de regresar a casa.皆さんおはようございます。本当に今回こうして、日本に来ることができて、チームとしても個人的にも本当に嬉しく思っています。日本には過去にも何度も来日したことがあるわけですけれども、ツアーも終盤に差し掛かって、この日本で最後の試合を、1試合を戦って帰りたいというふうに思っています。もう一度日本のファンの皆様へコメントいただければと思います。Ahora nos podrías dar un mensaje a los aficionados de Japón que están ansiosos por verte jugar. Now I would like to receive your message to the Japanese fans. Bueno, nada, como dije recién, estamos muy, muy contentos, muy felices de estar acá de Japón, de poder compartir esta experiencia con este equipo, con la gente de Japón y con ganas de disfrutar estos días acá y de poder brindarle un gran partido a la gente, poder sacar un buen resultado para nosotros, para todo lo que viene después y seguir preparándonos para el primer partido de liga que ya falta poco.先ほども言いましたように本当にこの日本に来ることができてとても嬉しいです。この素晴らしい経験をチームのスタッフやチームメイト、そして日本の人々と共有したいというふうに思っています。またこの滞在を楽しんで、そしていい試合をして、それを皆さんに楽しんでいただきたいです。もちろん結果もそこで結果を残して、時期にスタートするこのリーグ戦の初戦に向けて準備を整えていきたいと思います。昨日東京は雪が降りました。改めて来日されて日本の印象を教えてください。Well, my name is Odaka from NTV. Yesterday, Tokyo has experienced a massive amount of snow for the first time in the season. But what is your impression of Tokyo? 今通訳をお待ちしておりますので少々お待ちください。El día de ayer nevó bastante aquí en Tokyo. ¿Cómo te sientes estando ya en Tokio? ¿Cuál es la impresión que tienes de esta ciudad? Bueno, como dije antes al principio, me siento muy bien de estar acá. No es mi primera vez. Ya tuve varias oportunidades en Japón, tanto con el Barcelona como con el París, con la selección. He venido varias veces y siempre me han tratado de una manera muy especial, con mucho, mucho cariño, así que nada, contento de volver a este país, de volver a disputar otro partido acá.先ほどもお伝えしましたけれども、これまでにも何度か FC バルセロナであるとか PSG アルゼンチン代表と一緒にこの日本には来ていますので、そしてその度に本当に日本の皆さんには温かく、そして特別な形で出迎えていただいていますので、本当にこの国に戻ってくることができて嬉しく思っています。すいません、続けて明日ヴィッセル神戸と対戦します。改めてチームの印象を教えてください。またイニエスタ選手から何かヴィッセル神戸について何か話を聞いていたら教えてください。 Bueno, es un club que conocemos desde la llegada de André, el cual he seguido muchas noticias, sobre todo por ver cómo le iba a él y los partidos, resultados. Es el último campeón de la liga y seguramente nos enfrentaremos a un grandísimo equipo. Nosotros seguimos en preparación. Para nosotros lo importante es el día 21 de febrero, donde empieza la liga, donde jugamos por los puntos. Venimos haciendo una gira
de muchos partidos seguidos, de muchos viajes, muchos cambios horarios y bueno, intentaremos de prepararnos de la mejor manera para afrontar este partido, para seguir creciendo y como dije antes, más allá de cuál sea el resultado, de seguir sacando cosas positivas para lo que se viene. はい、ヴィッセル神戸については、まあ、アンデレスがプレーしていたチームということで、知っています、まあ、彼がどうしているのかというのが気になって、ヴィッセル神戸の試合結果を、まあ、ニュースで見たりもしていました、まあ、直近の J リーグの王者ということで非常に手ごわい相手だということは分かっています、一方で私たちにとってはこれは非常に重要な準備の機会であって、まあ、2月21日にスタートする、MLS のリーグで、まあ、そこから私たちは勝ち点を積み上げていかないといけないわけですけれども、まあ、今回、非常に長いツアーで、まあ、時差等の影響も大きいんですけれども、明日の試合では、ベストを尽くして、チームが、何らかの成長を遂げて、まあ、プラスのものを、リーグ戦に、向けて得られるように、尽くしたいと思います。So、are you ready to play tomorrow? How's your...Thigh. And the second question is, how did you feel in Hong Kong when you basically disappointed so many people by not showing up on the pitch? How do you feel about that personally? Thank you.2つ質問があります。まず、明日出場されますでしょうか。太ももの調子はいかがでしょうか。あと、香港で出場しなかったことで、まあ、非常に多くの方たちをがっかりさせたわけですけども、それに関してはいかがでしょうか。Tengo dos preguntas. Uno, estarás jugando el partido de mañana. ¿Cómo está la condición de tu muslo? Y la segunda pregunta, bueno, mucha gente quedó un poco decepcionada porque tú no saliste a jugar en el partido de Hong Kong. ¿Cuál es la sensación que tienes al respecto?Bueno, empiezo por lo segundo. La verdad que fue sí, mala suerte que no pude estar en el día del partido del Hong Kong, el primer partido de la gira de Arabia. Sentí una molestia en el aductor, por eso salí. En el segundo partido jugué los minutos que jugué para probarme, para ver las sensaciones que tenía y cómo me encontraba, porque me había hecho una resonancia y había salido que tenía un edema en el aductor, que lo tenía cargado, pero que no había una lesión, por eso intenté y probé. Después fuimos a Hong Kong y tuvimos el entrenamiento a puerta abierta y salí por la cantidad de gente que había y porque aparte había un clinic con los nenes para hacer y quería estar presente y participar, pero la verdad que la molestia seguían estando y se me hacía muy difícil jugar. Lamentablemente, cosa de fútbol, en cualquier partido puede pasar que podemos tener una lesión. A mí me pasó, no pude estar en el partido de Hong Kong y es una lástima porque siempre quiero participar, quiero estar y más cuando se trata de este tipo de partido que viajamos tan lejos y que la gente está tan ilusionada por ver los partidos nuestros. Ojalá podamos volver y podamos volver a estar a jugar otro partido en Hong Kong y pueda estar presente como lo hago siempre que puedo, pero la verdad que una lástima que no haya podido participar.Y nada, hoy a la tarde vamos a entrenar, ya pasó la primera, hoy a la tarde vamos a entrenar, me voy a probar nuevamente, la verdad que tengo muy buenas sensaciones a comparación de días atrás y dependiendo de cómo vaya, ver si juego. Si te soy sincero, todavía no sé si podré o no, pero me siento...muchísimo mejor y con mucha ganas de poder hacerlo. そうですね。2つ目の質問からお答えしたいと思いますけれども、あ、
すみません、質問はその明日の試合では出場するのか、そして太ももの状態はどうかということ、そして2点目は、香港での試合ではプレーせずに、多くの人々ががっかりしましたけれども、それについてはどう思われているかという質問でした。2番目の質問から答えます。本当に運が悪かったと思います。サウジアラビアでの1試合目で内転筋に違和感を感じ、そして、2試合目ではその状態を見るという意味合いもあって、終盤で少し出場してみました。MRI を取った結果、怪我ということではなかったんですけれども、違和感は続いていて、香港では本当に多くの人々に集まっていただいたので、自分としてもプレーしたかったんですけれども、残念ながら難しいということになりました。こういうことはサッカーにはつきものです。どんな試合でも起こりうることではありますが、本当に香港でのことは残念でしたので、こういった長旅を経て、そして香港では楽しみにしてくださった方々もたくさんいたので、次何らかの機会をまた設けて香港でプレーできればというふうに思っています。そして明日の試合に出場するかどうかということに関しては、今日の午後の練習で、改めて自分のコンディションを確認して、ここ数日間に比べるとだいぶ良くなっているんですけれども、まだ、明日プレーできるかどうか分かりませんけれども、良くなっているという感触はあります。はい、ということでお時間の都合もありますので、以上で質疑応答の時間を終了とさせていただきます。Muchas gracias. Con esto culminamos la conferencia de prensa. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. それでは以上をもちまして、インテルマイミ来日マッチ前日記者発表を終了とさせていただきます。